Buenas tardes, gente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Clarita y esto es The Orchid Palace. La semana pasada, lamentablemente, no pude abrir cajas porque aún pues no estaba del todo como que muy recuperada. Y pues no pude hacer el live, obviamente. Llegaron unas cajas así la semana pasada, pero lo que hice fue que subí las plantas directamente a lo que es la página. Esta vez me llegó esta caja, así es que quiero compartir con ustedes ahora cuando la abra. El sol está un poquito bien caliente, el sudor aquí atrás no se aguanta por la humedad. Y tengo también por aquí, ustedes saben cómo es esto, tengo por aquí a mi amiguita Inés. Ustedes recuerdan que la otra vez, ay gente, o sea, tengo estas como unas corrientitas y unas cosas, como unas agujitas, eso es, como dirán la gente, eso son cosas del diablo. Tengo por aquí a Inés, que Inés, yo no sé si ustedes se recuerdan que la última vez de lo que fue el sorteo, yo me quejé aquí en público, me quejé, que yo me estaba muriendo, que yo estaba así, y que Inés no vino ni a verme. Y a Inés le dio mucho cargo de conciencia. Inés está aquí hoy. Y ella vino, ¿saben para qué fue que ella vino, gente? A buscar su matita de su premio que se ganó. Que Inés se ganó el primer premio y me dijo, voy a ir a buscar mi mata y voy a verte. Y yo, oh, viene a verme. Pues sí, pero ella no solo vino a verme, ella también vino a engordarme. Sí, Inés Rivera también vino a engordarme. Dame eso, papi, que está ahí, por favor. Que yo les voy, pues yo hablo con prueba. O sea, que después ella lo diga que no, que es mentira, que yo no te estoy engordando, para que ustedes no crean. Miren, yo hablo con prueba. Miren esto. Flan, esto es cheesecake. Cheesecake. Sí. Cheesecake de strawberry, gente. Y como a mí me encanta el cheesecake, yo no sé quién le dijo a la condena que a mí esto me fascina. Pues miren, ella me trajo cheesecake. O sea, como yo me imagino que ella habrá dicho, esta mujer está un poco agria, déjame endulzarla. ¡Qué lengua, verdad! Pues miren, me trajo cheesecake y no conforme con el cheesecake, me trajo mallorquita con azúcar. Para que ustedes vean que lo que ella quiere es engordarme. A lo mejor dijo, ay, la pobre, tiene que estar sufriendo, está enferma y tiene que estar flaquita. Déjame engordarla. No la quite, no la quite, déjala hasta ahí. Ok, ahora ponme esto por ahí, papi, por favor, que vamos a empezar. Venga, Inés. Entonces, una cosa que le dije, aquí está Inés. Hola, ¿cómo están? Ella es Inés Rivera. Una cosa que le dije, pues ella me dijo, ay, vine a buscar la matita y te traje esto. Le dije, sí, pues ¿sabes qué? Voy a aprovecharte. Tengo que sacarte el jugo porque hace como un mes que no te veo. Dios mío, qué lengua. Tengo que sacarte el jugo, hace un mes que no te veo, así es que vente y vamos a abrir esta caja juntas. Ay, pero a mí me encanta abrir cajas. Así es que ella ni corta ni perezosa, mírenla. Ahí está. Enseguida dije que sí. Claro. Así es que, gente, nada, bienvenidos. Vamos a empezar. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Si usted ve, obviamente, que yo no tengo mascarilla puesta. Esta señorita aquí tampoco tiene mascarilla, pero estamos totalmente saludables, gracias al Señor. Tenemos nuestras vacunas al día y no tenemos COVID. Que es bien importante, obviamente, recuerden, cuidarnos. Eso sí que es muy, muy importante. Yo estaré chavada de muchas otras cosas, pero de eso, pues, obviamente, no. Mira el pollo. Señores, el pollo, yo acabo de hablar de la mascarilla y él está por allá y ahora fue que se la puso. No sé, dirá él, pues esta mujer está contaminada. Mira, ahora se la puso por allá. Condenado. Mira, qué bella, una coriante. Esta es una coriante, miren.
Obviamente esto se dobla un poquito en los que viene. Este es, y está seca. Sí. Esto es una corriente alborosea. Miren esta planta. De estas plantas, de las coriantes, recuerden que no llego hasta allá para leerlos. De estas plantas hay simplemente 53 especies. De ahora en adelante es que se están creando nuevos híbridos de estas plantas, pero de estas plantas, las coriantes, solo hay 53 especies. Estas plantas son hermosísimas. Yo no tengo coriantes. ¿Tú no tienes coriantes? Inés dice, yo no tengo coriantes. Vamos a ver que hay otra caja más que me va a llegar, pero pues obviamente esa caja no viene en esta, creo que es mañana, porque me parece que la enviaron hoy. Estos sí que me encantan, los oncidios me fascinan. Esto es un oncidio, un fruit rainbow. Miren el follaje de esta planta, gente. Esa planta está bella. Miren el follaje de esa planta, lo hermoso que está. Vamos a colocarla por aquí. Esto es un... ¡Ay, qué linda! Un bulbophyllum clactonense. Las personas que se quedaron la semana anterior, porque me llegaron unos bulbophyllum clactonense la semana pasada, pero me llegaron más que tres plantas. No sé cuánto habrán acá, pero miren eso. Miren lo hermosa que está esa planta. Está bellísima. Voy a colocarla por aquí. Inés tiene otra coriante más. Esta es... Esta es diferente. Esta es una coriante berrucolineata. Berrucolineata porcel. O sea, gente, que estas son especies, ¿saben? Miren qué belleza. Hermosas están. Vamos a ver qué es esto que hay aquí. ¡Ay, esa vino con sorpresa! ¡Qué bella! ¡Escuchen! ¡Escuchen a la Inés! ¡Escuchen! ¡Ella hasta lo bailó! ¡Miren! ¡Esa vino con sorpresa! ¡Miren qué hermosa! ¡Esa flor es hermosa! ¡Qué bella esta muestra, la Inés! ¡Muéstrala ahí a cámara! Está, y tiene un brote bello en la parte de acá. Ajá, y de otro capullo acá y acá. Anda pa'l carajo. Cuidado con la caja. Miren qué bella. Está preciosa. Aquí tiene un capullo y acá tiene otro. Qué bella está esa mata. Está hermosa. Pero esa flor está bella. Y bastante grandecita. Sí. So que no es una flor este pequeña. Es un dendrobium sweet, ¿qué? Vamos a ver. Sweet down, creo que es algo así. Dendrobium sit down, exactamente. Miren esa flor, miren lo grande que es esa flor. Uh-huh. Es bellísima. Vamos a colocarlo por aquí. Recuerden que todavía yo no puedo estar muy alborotosa, porque yo todavía, miren gente, aquí yo tengo unas clases de cosas así grandotas y no puedo alborotarme mucho. Hay que dejar a Inés que se alborote. Las sorpresas son mías entonces. Exacto. Esto es un Cymbidium Black Peter Captain Midnight o Cat Time. ¿Sabes cómo se diga? Ustedes saben que el inglés mío es malo. Y a mí, mi plin. Mírenlo aquí. Ay, qué cosa bella esta mata. No tiene flores, pero miren qué esa hermosura. Mata está brutal. Bueno, todas las plantas más hermosas las está abriendo Inés. Eso era mi sorpresita para obvio, mí. Obvio, todas están hermosas, pero miren esa planta. Pásate para acá y muéstrala ahí. Miren qué bonita. Esta planta está gigante. Gigante, gigante, bella está esa mata. Es una... Brassia caudata alba por brasa, no sé qué cosa, Evalu. Gente, es bellísima. La mata, mira, y acá tiene otro. Y ahí tiene un capullo. Es algo alba por algo de Evalu. Miren, se queda casi con el canto de todo lo que es la pantalla del teléfono. Miren. Papi, coge la...
la caja es la bandeja más grande, colócala ahí en el piso para que coloques esta planta, porque esta no cabe acá, es muy grande. Ponla ahí y colócate esa ahí. Ay, yo no le he mostrado el pollo, pero esperen, ahorita yo le enseño el pollo, el papi de todas ustedes, porque ya él no solo me tiene a mí de hija, o sea, él ha adoptado a todo ese grupo de mujeres. Ya él es papá de todas esas mujeres. Y me regañó también porque yo no había venido. Le dijo a Inés que hace un mes que no venía. Tiene una lengua ese hombre. No, y eso es una exageración porque no hace un mes. Lo que yo le quiero decir es que a ustedes es para que ustedes vean a quién yo salí con esta lengua que yo tengo. Porque a veces a mí, o sea, se me van las exageraciones. Ya ustedes saben a quién yo salí. Inés dijo, un mes. Ya no hace un mes que yo no vengo aquí. Esa está bien linda. Mira, y esos bulbos lindo. Redondos, qué bello. Galeya, Guarante, Skinnery and Alba. ¿Tú no sabes lo que tú tienes en las manos? No me asusten. Ella no sabe lo que ella tiene en las manos, gente. Escuchen lo que es esto. Esto es una Galeya, Guarante, Skinnery, Alba. Esto a mí nunca me había llegado. Esta es una planta bien cotizada. Esta es una planta bien buscada y difícil de encontrar. Esta es una Guarante Skinnery Alba. Ay. Miren esos bulbos. Redonditos. Miren esos bulbos. Redonditos, hermoso. Toma, papi. Tan bella. Redondo, redondo, bello. Esta aquí es un Epidendrum Longiripens, dice. Miren esto. Está casi pegado. La plantita es tan aplastadita que está casi pegada a lo que es el cantito de camaroncillo. Pero mira los colores, Inés, mira qué lindo. ¡Qué bella! Y está como que es como que aplastadita, como una planta como plana. Como unos guineitos, como son como si fuera... Exacto, déjame colocar esta aquí. ¡Ah! Ya la colgué. Inés tiene otra por ahí, vamos a ver qué tiene ella. Vamos a ver si voy a sacar esta, porque es que Inés está sacando muchas plantas hermosas. Déjame yo sacar esta, ¿de qué? Esta es una Cattleya intermedia por sí, orlata por semi-alba, gente. Aquí lo que llegó aquí hoy es crema. Miren qué cosa más hermosa. Están lindas esas matas. Está hermosa. Y esta es una planta también muy buscada. Toma, papi. Es una planta muy, muy buscada. Viste, hoy estamos sacando las más buscadas. ¡Ah! Bellísima, me encanta. Qué linda está esa planta. Me encantan esos colores. Miren qué linda. Miren esos colores. Están espectaculares. Ese es otro Dendrobium. Tiene que ser el Sweet. Eso es Inés tuyo, eso, ¿verdad? Sí. El mío está aquí. ¿Ese es el Sweet también? No, ese es otro. Ah, este es el Down Magri. Mari. Por Pensen, o sea, este es otro, este no es el mismo Dendrobium, mírenlo, es un Dendrobium diferente, es diferente al otro que abrimos ya. Sí, porque el otro no tiene naranja, el otro es rosado solamente. Mira este, ¿no? Tiene un amarillito, pero la flor parece de cera, tú la tocas, sí. Y es bien dura. Aquí tengo, ¡ay! Esta es otra planta que nunca había venido. Esto es un Cymbidium Dayanum Var Alba. Esto es blanco. Dijo Inés. Esto es blanco, gente. Esto es un Cymbidium Dayanum Var Alba. Miren qué belleza de planta.
Sosténla por aquí, papi, este por favor. Si no te cabe, la pones ahí al ladito y buscamos ya mismo espacio. Bulbophyllum clactonense. Este es el Bulbophyllum clactonense. Que esta planta es hermosa. Tiene unos colores bien, bien bonitos. Colócamela por ahí al frente, papá, que no llego. Y tú sabes que ya mis articulaciones no puedo estirarlas mucho. Están ya las pobres. Los 15 años. ¿No es la vejez? Los 15 años, mira tu bulbo. La vejez, bello. Señores, que esto no perdona. Eso es así. Los años. Pero yo prefiero estar viejita, haberme ido tan pronto. Obvio. Mira, este es otro del mismo, el clactonense. Otro clactonense. Vamos a ver esta. Esta es otra root. Las roots estas están bien bonitas, ¿saben? Están bien, bien llenas. Las macetas, miren qué lindas están. Están bien bonitas. Ponla por ahí. Esto es otro clactonense. No, mira a ver si te cabe. Ponla en el medio. En los rotos del medio ahí. Porque el tiesto es muy grande. Ese tiesto, no, ya está bien. Ese tiesto es de 4.5. Miren el otro, este es el Bulbophyllum clactonense, que también sigue estando bien bonito. Ahorita me tengo yo que tomar dos pepas y acostarme. Vamos a ver qué es esto. ¡Uy! Aquí hay capullito. Aquí hay un Dendrobium Sanderae y tiene capullito. Miren, estos aquí del frente son capullitos. Miren qué belleza. Recuerden que no los puedo leer porque estoy muy lejos. No los leo. Pero sí sé que ahorita a lo mejor le pueda contestar algunos. Aquí tenemos otro Bulbophyllum. Vinieron bastante Bulbophyllum. Sí. Hay como 4, ¿verdad? Sí. Hay como 4 más o menos Bulbophyllum. Sí, con este creo que son 4. Y están bien, bien bonitos. Miren cómo están estas plantas. Miren esas raíces. Están hermosos. Ponlo por ahí. Que si puedo. Inés, tú como que vas muy rápido. Bueno. O yo voy muy lenta. Bueno. Ay, sí, es que eso es poco a poco. Yo no puedo, no puedo alterarme mucho todavía. Dendrobium Speciosum. Curbicaul. Ay, eso es un Dendrobium Speciosum, gente. ¿Vieron? Inés le ha tocado todas esas cositas. Esto es un Dendrobium Speciosum por Curbicaul. Por sí. Pero miren, miren esa planta. Está bien, bien bonita. Déjame colocarla acá. Este es otro Dendrobium Sanderae. Mírenlo aquí. Otro más. Vamos a colocarlo por aquí. Si quieres. Hay algo aquí como que redondito, gordo. Voy a ver lo que es. Baja la bandeja, papi, por favor. Y entonces sí, creo que te falta una o dos ahí para dártela, para que la coloques. Hay un psicopetalo. Yo voy a abrir esta gorda que está aquí. Yo no sé lo que es esto, pero mírenle el tamaño a esto, gente. Eso es bien grande. Mírenle el tamaño a esta cosa. Este está más gordo que yo. Y no te has comido el... Y todavía no me he comido el cheesecake. ¿Qué? Cuando me coma aquel cheesecake, yo les voy a mostrar a ustedes si yo voy a estar gordo o no. Esto es un psicopetalum macaqui. El macaqui, macaqui por sol. Esto habrá que verlo, gente. A ver qué color tiene este. Colócalo allá, papi, porfa. Ay, gente, ¿esto qué es? Ay, virgen. Esto es un cimbidium. Enorme. Pero ellos se volvieron locos con esta mamá. ¡Oh! Miren, ¡Ave María, qué hermosa! ¡Qué cosa más bella! Miren. ¡Qué preciosidad de planta, gente! O sea, esto,
es, está reventando la maceta. Miren, esto está reventando la maceta, miren. Esto es un Cymbidium Seaside Princess Masako. Muy bien. Miren esto, miren esa maceta. Se reventó por todos lados. Miren ese tronco de planta. Está bella. ¡Wow! Y los bulbitos de este Cymbidium son chiquitos, cortitos, son así cortos. No es como el bulbo de los otros que son más grandes. Coge físico ahí, que esa mano casi no me da para aguantarlo. Eso como que me pesa. Es enorme. Déjame darle trabajo a Inés. Casi un mes que no venía. ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue insistiendo! Yo voy a abrir estas dos. Otro sigo pétalo. Otro sigo pétalo tengo por aquí, que es el Makaki, Makiyaki, qué sé yo, gente, como dice esto. Ah, lo voy a poner aquí, gracias. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Esta es una estanjopea. Esta es una estanjopea, sí. Ay, esta es otra estanjopea. Recuerden, gente, que esta es la temporada de las estanjopias. Miren mi estanjopea. Sí. Ay, estas son las que sí, crecen por debajo. Sí, miren mi estanjopia. Qué hermosa está. Esta es la mía. Miren lo hermosa que está esa planta. Miren qué cosa más linda. Yo voy a tener cuatro flores ahí, bellísima. Esta es mi planta. Y es la misma. Esta es esta misma que llegó ahora. So que estas plantas usted tiene que colocarle este tipo de canastas para que ellas puedan sacar las flores por debajo. Miren qué cosa más hermosa. Pero no, 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 esta es la mía. Así es que tranquilos. No se antojen de esa. Exacto, tranquilos, que esta es la mía. Miren esa otra que lleva. Esta es otra que tiene, tengo que chequear a ver esta planta cuál es. Porque sí, no sé si será una pandurata o qué cosa. Porque ella tiene la vara para allá. Porque no tengo ID de esa planta. Pero es hermosa también. Tiene esa vara para allá. Y yo, ¡uy! Enamorada, loca, porque abra. Estas son dos estanjopias. Papi, chequeame a ver si Juan Vega está ahí al frente. Que creo que me está llamando. Miren qué cosa más hermosa. Iván Vega, me quedé esperándote ayer. No, clarito, en San Patricio voy para allá. Una y no vino. Oncidesa number words con Mary Clone. Esta oncidesa es bien bonita. Esta es bien bonita. Está ahí. Dile que. Mándalo a entrar. Dile que venga. Miren, gente, esto es otra estanjopia. Llegaron tres estanjopias. So que si usted quiere estas plantas, llegaron tres. Llegaron tres. Recuerden, como les digo, mira, esta aquí, mírala ahí la vara. Sí. ¿Tú ves esa que está ahí gordita? Ajá. Ahí, cuando va saliendo, ya esta lleva el piquito de la vara. Okay. Miren qué cosa más hermosa. Miren esas raíces. Esas matas son bellísimas. A mí me encanta. Y yo le dejé el trabajo a Inés ya. Mira qué hermosa esto. Esta es otra de la oncidesa. Son bien bonitas. Yo les voy a subir la oncidesa. Yo creo que de hecho la semana pasada me llegaron como tres. Se vendieron dos. Me creo que me queda una más por ahí. Sin subirla. So, la gente vino aquí y se las llevó. Pero estas tengo que subirla para que ustedes la vean. Es bien bonita. Tengo a Inés Fajá, mírenla. Que hacía un mes que no venía para acá. Ay, Dios mío, sigue con un mes. Eran tres semanas nada más. Inés, hace como un mes. Acuérdate que aquí le aplicamos lo que es cuando tú compras un carro, que te aplican los intereses. Aquí esto es igualito. Ella hace tres semanas que no vino, pues con los intereses, pues un mes. Toma, esto, este otro es un... ¡Mira quién llegó ahí! Llegó tarde. No, no, él no está tan tarde. Míralo cómo viene. Ajá, viene así. Mira, esa es mía. ¿Cuál? ¡Mira, mira! ¡Antes de que Iván llegue!
Antes de que Iván llegue, esta dice, mira, mira, esa es mía. Antes de que llegue Iván. ¿Cómo tú estás, Iván? Qué bonito. Un mes, ¿verdad? Mírala. Un mes sin venir, Iván, díselo tú. Y llegó hoy miércoles. Y hoy llegó. Qué casualidad, ¿verdad? Un miércoles. Y la puse a trabajar rápido. Un miércoles de cajitas de flores que me encantan. Miren esto, este es el último claptonense, o sea que tenemos, entiendo que son como cinco. Como cinco claptonense hay aquí, gente. Iván está por ahí, gente, Iván Vega está por ahí. Él no, que no, que ahí está protestando que no lo quiere. Me quedé esperándote ayer, Iván. Vine como tres veces, cuatro, pero ya tú sabes quién estaba. Ah, es que, gente, aquí estaba más que ayer. Mira, cuatro. De verdad, pero tú no me llamaste. No, porque no quería molestar. Pero me podías haber llamado. Y yo después me quedé esperando. La guagua tuya estaba afuera y un cajito blanco. Ah, no, pero esa no era más que. Ya más que se había ido. Más que la guagua de ella era negra. Ok, pues entonces era otra gente. Sí, ahí llegó otra persona más. Pues escuchen esto. Más que estaba aquí. Ustedes saben quién es más o menos más que. Más que rinde, gente. Con corazón. Que a veces, bueno, ayer papi le dice, ¿no se te quedó algo? Y yo, déjala quieta, que se vaya. Déjala quieta, que se vaya, ya. No le diga que se le quedó nada, ni le pregunte, porque ella vira otra vez y olvídate, ya arrasa con todo. Ella viene aquí y se lleva todo lo que encuentra. Entonces, Iván me llama ayer y me dice, mira que sí, y... Ella que está ahí, escucha y le dice, dile a Iván que no venga para acá, que yo estoy aquí. Anda. Gente, esto es un caso, así es esto. Así es que hoy no está más que, así es que miren, el pobre Iván vino cuatro veces. Iván, pero me tenías que haber llamado. No, ¿por qué no? No, o sea, sabía, que yo... No sabía que ella se había ido. Porque sí, ella se había ido. No quería caer en la... Además que, gente, así es esto. Bueno, nada, ya saben, más o menos ya ustedes vieron aquí lo que llegó. Entiendo, vi por ahí el email del proveedor que me llegan unas plantas más, pero no sé si esas plantas van a llegar mañana o vienen llegando entonces lo que sería viernes, ¿verdad? Esto, ¿verdad que está linda? La mía. ¿Tú tienes dos varas? Tengo dos varas. ¿Te dije que no había echado? Dos varas. Sí. Pues entiendo que, no sé si será para allá mañana jueves o viernes, me llegan entonces otras plantitas más. Entiendo que en esa próxima caja que lleguen, vienen plantas en flor. No sé cuántas, no sé qué cantidad. Porque recuerden que este fin de semana es Semana de las Madres y es bien difícil ya conseguir a estas alturas plantas con flores. Así es que, gente, saben que aquí hay plantitas disponibles. Miren las plantitas hermosas que llegaron. Si a usted le gustó algo de lo que usted vio ahí, escríbame por WhatsApp. Recuerden que es al número de teléfono. ¡Pandita! ¡Déjale escoba! Recuerden que es al número de teléfono 787-506-8064. Muéldelo, Inés. Muéldelo. Hay que acostarla. Sí, hay que acostarle escoba para que él la deje. Ya, se acabó. Tranquilo. Ya. Ya pasó. Bueno, puede estar más grande que él. Sí, yo no sé por qué. Es una cosa de loco. Ese perro, yo no sé de dónde fue que lo sacaron para dármelo a mí. O sea, que le daban una escoba. No, pero si yo lo cogí, ese perro yo lo cogí así, chiquitito, bebé, ni un mes tenía. Eso lo castigaba por eso. Tampoco, el condenado. O sea que no sé. Pues, gente, 787-506-8064. Usted escriba por WhatsApp. Recuerden, bien importante, gente, bien importante. Esto es por WhatsApp. Si usted me escribe a través de lo que es la página de The Orchid Palace, si usted escribe por Messenger, si usted me escribe por mensaje de texto, o ¿cuál es la otra plataforma? Email. Son cuatro. Email.
hasta TikTok. Tú tienes que ser en TikTok. Yo tengo TikTok, pero no he hecho mucho ahí en TikTok. Pero tengo TikTok. O sea, recuerden entonces que es por WhatsApp, porque lamentablemente, gente, yo no puedo trabajar cuatro plataformas a la misma vez. ¿Cuál? Instagram también lo tengo. A veces lo subo planta, pero no es una cosa que, wow, que sí. Lo que les quiero decir es que recuerden que tiene que ser a través de WhatsApp. Hay mucha gente que se queda sin las plantas, gente. Aún yo teniendo todavía las plantas ahora mismo disponibles, en vez de escribir por WhatsApp, que a lo mejor ahí sí la consiguen, van y me escriben por otro lado. Lamentablemente yo no los veo, y cuando yo vengo a checar algo ahí, pues ya no hay planta. Así es que no se quede sin sus plantas. Si usted quiere alguna de estas plantas, usted sabe, usted me escribe por WhatsApp. Para entonces, pues miren, ahí yo le contesto rapidito. Recuerden que esto son plantas limitadas, no son muchas de cada una. A veces llegan dos, a veces llegan una, a veces son tres. Por lo menos en lo que son las estanjopia son tres. Los bulbophyllum creo que hay cinco plantas. O sea que no son muchas las plantas. Así que si a usted le interesa alguna de estas plantas, recuerde escribir por WhatsApp. Y esto es hasta donde lleguen. Cuando se acabó, se acabó. También recuerden otra cosita. Recuerden que tengo 15 plantas disponibles de lo que es la Lily Marie Almas. Ustedes recuerdan cuál es la Lily Marie Almas, es la que es anaranjada con amarillo. Vamos a ver si yo la tengo por aquí. Déjenme un segundito y les digo, para mostrársela, que es la Lily Marie. Vamos a ver dónde está, se me pierde. Denme un segundito, gente, que la estoy buscando. Vamos a ver en dónde está. Voy a entrar a la página, porque es que es más fácil buscarla aquí en la página que buscarla en el otro lado. Se la muestro ahora. Denme un segundo, porque yo la subí a la página hace un momento. Mírenla aquí. Esta que está aquí, no sé, sosténla, Inés, por favor. Y trata de acercarla ahí. Esa es la Lily Marie Almas. Sí, esa planta la tengo sin flores, una planta que la buscan mucho, de esa planta tengo. Esa es la Lily Marie Almas. Esa planta la tengo sin flores. Esa planta la tengo sin flor, mírenla aquí. Va para acá. Ahí está. Está sin flor, es la Lily Marie Almas. De esa planta yo tengo 15 plantas disponibles ahora mismo. Está para $29.99. Así que si a usted le interesa, aproveche el precio. Porque ese precio va a ser solo por esta semana. Aproveche el precio porque eso va a ser solo por esta semana. $29.99 la Lily Marie Almas sin flor, planta adulta. Así es que, gente, muchísimas gracias a todos. Ahora voy a atender a Iván, que vino cuatro veces aquí ayer. Ya le saluda a Amor Solitario, me saludó por aquí. Amor Solitario, que dice Iván que saludo, que vio tu saludo ahora que se conectó. Que saludos, Amor Solitario. Iván está por ahí. Así es que, gente, muchísimas gracias. Gracias a todos, simplemente y como siempre, por conectarse. Recuerden que tengo que llevar las cositas ahora un poquito más despacio, en lo que termino entonces lo que es la recuperación como tal. Sí, gracias a Dios ya me siento mejor, pero esto es como que cogiendo las cosas un poquito con calma, en lo que puedo entonces tener ya una recuperación totalmente. Vamos a estar abiertos el domingo de madres. Voy a estar abierta, voy a trabajar hasta las 5 de la tarde. Así es que, gente, si usted no ha comprado todavía el regalito de su mamá, de su hermana, de su esposa, de su novia,
sea, sabe que vamos a abrir el domingo hasta las 5 de la tarde. Para que usted aproveche, recuerde y esté pendiente a la página. Se supone que entre mañana y el viernes estén llegando las otras cajas de las plantas que me faltan. Y como les dije, hay unas cuantas que vienen en flor. Así es que aproveche, esté pendiente para que no se quede sin su regalito. Cuando usted regala plantas, regala vida. Y obviamente, cuando regalamos vida, ayudamos al planeta. Así es que muchísimas gracias. Como estoy tan lejos, tengo que acercarme hasta allá para terminar el live. ¿Puedes por ahí o por acá? Así es que, ¿por acá? Así es que, gente, nos vemos. Adiós. Bye, bye.